¿Te imaginas cómo sería llegar a un servicio de urgencia con traumas severos? ¿Has pensado en esa posibilidad? ¿Cómo los médicos pueden reparar a los pacientes tan severamente dañados? ¿Cómo se organiza su atención? De eso estaremos hablando en este video. Sigue hasta el final si te quieres enterar de todo. Yo soy Ramón Ezequiel y siempre estoy hablando de medicina y de la vida. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y dale like al video. Hay que pensar que esto puede ocurrir siempre puede ocurrirnos a nosotros, algún familiar o algún conocido. Y para eso tenemos que estar preparados. Es algo significativo pasar bruscamente de sano a grave. Bruscamente de ser una persona sin ninguna enfermedad a tener un padecimiento muy grave que amenaza la vida. Este tipo de traumas pueden ser una experiencia muy estresante para el que lo sufre y para la familia, porque le cambia la vida a cualquiera. Entre las causas más frecuentes que llevan a las personas a los servicios de urgencia con traumatismo están en primer lugar los accidentes de tránsito, las caídas y los accidentes laborales. Dentro de los accidentes de tránsito, de todo tipo: por vehículo, por motocicleta, como peatón, como ciclista, en trenes, también los accidentes en transportes agrícolas. Se pueden producir lesiones traumáticas por agresiones. En las actividades deportivas y de ocio pueden sufrirse accidentes graves y también por lesiones autoinfligidas, es decir, que el paciente intente hacerse daño a sí mismo. En mi vida de médico de más de 45 años, he tenido la oportunidad de atender numerosos accidentes individuales y múltiples: accidentes de tránsito, accidentes de trenes con múltiples lesionados, hasta accidentes de aviación. He atendido heridos de guerra, de desastres naturales, y todo ello es una experiencia. Yo que soy médico, digo que es una experiencia fuerte. Imagínense las, las personas que no tienen una preparación médica, es un trauma severo para ellos también. Debe tenerse presente que las lesiones traumáticas van en ascenso. Son una enfermedad de la modernidad, son una enfermedad del desarrollo. Ante una situación como esta tenemos que ser empáticos, es decir, tenemos que ser... Positivos. Y les contaré ahora qué hacen los médicos para curar o sanar a estos pacientes. La atención a los lesionados ha sido muy influenciada por las guerras, no por las guerras actuales, sino por las guerras desde siempre. La medicina militar contribuyó en gran medida a atender a los lesionados y a organizar su atención. Y podíamos decir que tienen una fase prehospitalaria en el sitio donde ocurre el accidente, Lo que se le ha, la atención que se le brinda al herido allí, la atención hospitalaria, que es a la que me voy a referir solamente en este video, y también la atención de rehabilitación después que el paciente es dado de alta. La atención al paciente multiherido es un proceso muy complejo que requiere de la actuación de varios profesionales, de una atención multidisciplinaria, de médicos, enfermeras, técnicos, especialistas en diferentes especialidades. Y también pienso yo que los médicos y las enfermeras o enfermeros que trabajan en esto. Tienen que ser personas con una preparación integral, que sean capaces de ver al ser humano integralmente. El diagnóstico se basa en primer lugar en los métodos clínicos, que no se pueden desestimar. Y también podemos hacer numerosas pruebas diagnósticas, de imágenes, de laboratorio y de otros tipos. Creo que el método clínico es tan importante, que narraré una anécdota de forma muy rápida. Siendo yo estudiante de medicina, me encontraba en un servicio de urgencias y llegó un accidentado que iba conduciendo un carro de caballo por la carretera y fue impactado por un camión. El enfermo fue recibido lleno de sangre y el médico que lo recibió, que no era un médico preparado para recibir accidentes, notó que el paciente tenía masa encefálica sobre el tórax y se puso nervioso y empezó a gritar por la presencia de un neuro, un neuro, un neuro, decía, sin ponerle apellido neurocirujano o neurólogo. Cuando llegó el especialista, se dirigió al paciente, lo interrogó, le preguntó por su nombre y el paciente le contestó. Le preguntó qué le había pasado y el paciente sabía qué le había pasado. Y cuando lo examinaron, el paciente no tenía ninguna lesión en la cabeza. La masa encefálica era del caballo que traccionaba el vehículo del paciente. La atención al traumatizado o a los traumatizados, porque a veces son muchos, comienza con el triaje en urgencia. El triaje en urgencia es un sistema de clasificación que evalúa la gravedad del paciente y en función de los recursos que están disponibles, qué hacer con él. También tiene mucha influencia de la medicina militar. Téngase presente que esto que acabo de decir es para hacerlo muy rápido. Esto no es un paciente al que le voy a ponerme a hacerle pruebas, sino a veces tengo que tomar la decisión muy urgente de si lo voy a operar o no lo voy a operar de si requiere un tratamiento inmediato o no. El triaje de los pacientes traumatizados tiene sus características, que en muchos libros le llaman el ABC. El ABC quiere decir vía aérea y columna cervical, respiración y circulación. Las siglas en inglés. Tengo que añadir que el médico tiene que tener presente qué cosa le puede quitar la vida al paciente primero. Y lo primero que mata a un paciente es la falta de oxígeno, la falta de respiración. No debe perderse de vista la hemorragia. Cuando la hemorragia es externa, es muy aparatosa. Todo el mundo ve que el paciente está sangrando. Y el sentido común dice que hay que presionar la zona por donde el paciente está sangrando. Y otro aspecto que no debemos olvidar es el dolor. A veces los pacientes, en especial cuando tienen fracturas, tienen mucho dolor que hacen que las lesiones sean mucho más graves. De forma general se puede decir que hay un perfil de los accidentados. Son mucho más frecuentes en los hombres, es decir, los hombres se accidentan mucho más que las mujeres. Prácticamente más de dos tercios de los accidentados son hombres. Como parte del perfil tenemos que decir que son personas que muchas veces han ingerido alcohol o ingerido otras sustancias que pueden tener antecedentes de trastorno de la personalidad o trastorno psiquiátrico. No quiere decir que todo el mundo sea así. Y que además estadísticamente ocurren los accidentes con mayor frecuencia los fines de semana y los días festivos. Y los meses de vacaciones tradicionales como los meses de verano. Las lesiones más graves son las de la cabeza y el tórax. En muchos países es obligatorio el uso del casco para los motoristas y ciclistas. En otros no. Y eso ayuda a que el paciente traumatizado no sufra daños irreversibles. Lo mismo ocurre con el tórax. Hay mecanismos modernos como el cinturón de seguridad, el airbag o bolsa aérea que traen los automóviles que protegen a los pacientes de las lesiones torácicas. No se deben descartar otras lesiones, como por ejemplo la rotura de órganos sólidos dentro del abdomen como el hígado y el vaso, y tampoco se pueden descartar las fracturas grandes. A veces una persona tiene una fractura de fémur y parece que no es una cosa de gravedad. Sin embargo, una fractura de fémur, además del dolor, es capaz de producir una hemorragia que no se ve. Tiene mucha sangre, como decimos los médicos, secuestrada. La alta mortalidad se asocia muchas veces a la edad. Lógicamente, los más jóvenes tienen un índice de sobrevida mucho mayor que los más ancianos. ¿Qué hacer en relación a los traumatismos y a los accidentes? En primer lugar, podemos evitarlos. Evitar los accidentes sería motivo de un solo video. Si te interesa, coméntalo y podemos hablar de ese tema posteriormente. Un cuidado muy especial lo requiere un grupo especial también, que son los niños. Los niños pueden tener accidentes en el hogar de cualquier tipo. Yo he visto los accidentes más insólitos en niños pequeños, por descuido de los padres, desde meter un objeto metálico en un tomacorriente y morir el niño electrocutado hasta caerse de una altura, de un segundo o tercer piso por no estar vigilando al niño. Lo segundo que podemos hacer es ser ecuánime, en el lugar del accidente si estamos presentes y después. No hacemos nada con excitarnos, con gritar, con demandar. Tenemos que conservar la ecuanimidad. He visto accidentes insólitos en el cual el lesionado a veces no ha sido el culpable. Por ejemplo, he visto desprenderse una pieza en una industria y lesionar severamente a un obrero que pasaba cerca de allí, poniendo en peligro su vida sin que él tuviera culpa con el accidente. Mi intención ha sido llamar la atención sobre la posibilidad de que cualquier persona puede llegar con severas lesiones traumáticas a un servicio de urgencia y que eso es una de las cosas peores que le puede pasar a una persona a lo largo de su vida. Espero que te haya sido de interés el video. Si te ha sido de interés, dale like, coméntalo, para mí es muy importante que lo comentes. Compártelo con tus compañeros, con tus amigos y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Yo te estaré esperando siempre para seguir hablando de medicina y de la vida. Hasta pronto.